Yo llevo militando en el Partido Socialista, pues yo creo que soy de los más antiguos de este partido, y a mí con mi honor, con mi honestidad y con mi honradez no juega ni Susana, ni Pedro Sánchez, y menos el impresentable de Paco Reyes, que es un impresentable y un político que miente como un bellaco. Y miente como un bellaco, y yo no le deseo ni mucho menos el porqué cuando se me cita en la semana pasada, que dijo en la rueda de prensa, para ir al partido, a tener ese encuentro, para que me digan por qué me están acusando, no me están acusando. Yo tengo un problema familiar tan importante que no se lo deseo a nadie, ni a él siquiera, porque es irrespetuoso. El máximo responsable que hay en la provincia es el secretario general. Hay una ley que se llama de transparencia política, que firmó el Partido Socialista, de grupos políticos. Es el máximo responsable. Y si nos acusa a nosotros de que hay irregularidades contables, él todos los años recibe todas las cuentas de las diferentes agrupaciones y ha sido aprobadas siempre. Por lo tanto, Paco Reyes, hay que ver la importancia que tiene ahora el expediente de Juan Fernández y Juan Sánchez. ¿Por qué no se preocupa usted por Linares, por nuestra ciudad? ¿Y por qué no viene a dar la cara en la Asamblea que por primera vez el Partido Socialista se queda fuera? Un partido de clase, un partido que está para reivindicar y no para ocupar sillones. Yo creo que Paco Reyes tiene un problema, y el problema es que se deja mucho llevar por lo que es la vicepresidenta. Primero, ¿qué es lo que le interesa? Y como ha dicho el alcalde anteriormente, es la figura que tanto los cuentos, pero nadie la quiere. Aparte, yo quiero demostrar de que a esta familia de Linares también le interesan los sillones y le interesa solo y exclusivamente su ego político. No le interesa más, ni tienen interés por Linares, y lo voy a demostrar. Son unos chaqueteros. ¿Por qué digo que son unos chaqueteros? Por una razón sencilla. Porque uno puede estar con Pérez Tapia, con después Susana y después el otro, que por cierto, desde aquí pido la dimisión inmediata del secretario general del Partido Socialista de Linares y candidato a la alcaldía. Porque un socialista que tiene una idea para el partido no puede cambiar, ni mucho menos, sus circunstancias a razón de la situación económica o la situación donde va a estar. Porque el núcleo duro y la parte fundamental y la doctrina de Pérez Tapia lo que decía era lo siguiente: yo me presento para ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pero nunca seré presidente, porque la bicefalia es lo que yo estoy practicando. Si estás practicando la bicefalia y tú fuiste el representante, Dani Campos, el representante en Jaén de Pérez Tapia, deberías de esa doctrina llevar a cabo. O presenta la dimisión como secretario general y te presentas como candidato a la alcaldía. Dicho sea de paso, siendo candidato en las primarias fraudulentamente, porque no han tenido la oportunidad de otros compañeros, como el secretario general actual y alcalde, mejor dicho, el alcalde y el secretario general, no le había dejado opción para presentarse. Por lo tanto, lo más importante era lo que estoy diciendo, esos sillones y lo demás. Ahora quiero dirigirme un poco a la militancia del partido. Mirad, yo llevo 40 años militando y vosotros los medios de comunicación me conocéis perfectamente. Yo he dado siempre la cara. Cuando he hablado Juan Sánchez, he hablado un socialista. Y ser socialista, decir ser socialista, no significa ni mucho menos estar enfrentado, ni mucho menos, no, todo lo contrario. Solidaridad. Defender el partido, defender nuestra ciudad y defender los intereses que nuestra sigla representa. Por cierto, deben aprender también de Pedro Sánchez, que ahora es el presidente de España, que dijo que efectivamente es importante, como ha dicho Juan Fernández muchas veces, es importante ser presidente, pero más importante es el pueblo y las siglas después. Esto no lo entiende. Y Susana, menos todavía. Pero es que Pilar Parra es menos todavía, por una razón sencilla, porque esta señora que ha sido la responsable de empleo en Linares, ella es la vicepresidenta primero de Jaén,
y ha dicho públicamente que si no va en las listas del Partido Socialista Obrero Español en Linares, se presenta por Benatay, porque lo que interesa es los dineros que cobra en la Diputación. Eso es lo que le interesa a esta familia. Y yo me voy a retrotraer a tiempos anteriores, donde sabéis que yo fui secretario general con cuatro agrupaciones. Esa unificación la llevamos a cabo y yo presenté mi dimisión para que Juan Fernández fuera alcalde y candidato a la alcaldía de esta ciudad. Y ahora volvemos a las andadas anteriores. El Partido Socialista se convierte otra vez en un partido de familia. La familia Méndez, la familia Moya, la familia Parra, la familia Campos, y esto de familia. Y cuando un partido es de familia, la opinión y el debate interno brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. ¿Vale? Y por lo tanto, yo no quiero entrar mucho más porque no quiero tampoco, porque yo creo que he sido tan respetuoso en este procedimiento con que el secretario general y el alcalde ha hecho declaraciones, porque duele lo que están haciendo y para hacer. Yo no deseo a nadie de que alguien juegue con mi honor. Yo era y soy hijo de unos trabajadores del campo, analfabetos. Y lo único que me dejó mi padre de herencia es mi honestidad. Y con esa no juega ni Dios. Con esa ni juega ni Dios. ¿Vale? Y yo no quiero extenderme mucho más porque tengo más, porque yo creo que vamos a tener tiempo suficiente para hablar de este tema hasta las próximas elecciones. ¿Vale? Entonces, lo que sí es verdad es que hemos sido tan nobles, tan leales. Ustedes saben que hubo una reunión en la casa del señor Luis Moya, que por cierto quiere ser alcalde de Linares, para echar a Dani Campos en la casa de Luis Moya, con todos los concejales y alguna asalariada del Partido Socialista. Y el único que cuando tuvo conocimiento de que ese hecho se produjo fue el secretario general diciendo que eso no son métodos. La metodología está en la asamblea y se gana en la asamblea. Estos son unos auténticos buitres de la política y lo único que le interesa es lo que hay. El otro día yo leía en la prensa, porque he dicho que tenía un problema familiar fuera, leo en la prensa de la vicesecretaria general de la agrupación local de Linares, la señora Macarena García, diciendo que los estatutos están para cumplirlos. Que los cumpla ella también, ¿eh? Al secretario general de aquí también le pido que haga cumplir los estatutos y el código ético. Que los cumpla. Porque después vendrán las denuncias correspondientes. ¿Vale? Y luego yo no quiero pasar por alto algo que sí me dolió mucho. Cuando yo me entero por la calle, dicho sea de paso, si hay un procedimiento interno, ¿cómo es posible que yo me tenga que enterar por la calle? Y no tengan la decencia de avisarnos o de avisarme. ¿Cómo yo puedo tolerar eso? Y me dice la delegada del gobierno, que por dicho sea de paso, que es la máxima representante en la provincia de Jaén de Susana Díaz, y que no mueva nada por Linares, eso sí, la fiesta de la Rosa, la fiesta de no sé qué, eso sí le gusta a ella. Y me diga, Juan, es que tú estabas en el medio, pasó el camino y te pilla. A mí no me pilla nadie. Pues yo soy un tío honesto y no he hecho nada que no haya sido aprobado por la Comisión Ejecutiva. Y luego cuando dice Isabel Argueta, ¿por qué hemos dicho nosotros de que Isabel Argueta no puede ser la estructura de esto? Pues inamistad manifiesta, porque alguien que ha sido capaz de intentar que Juan Fernández como alcalde y yo como secretario de organización de utilizar algo que para mí es vil, de gente que no tiene escrúpulos, y es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias que ha intentado llevarnos a esa situación, a decirle, hombre, de tráfico de influencias nada. Tú eras una ciudadana normal y corriente, y por lo tanto, en eso nos basamos para decir que Isabel Argueta no puede destruir eso, porque lo único que sabía era montarse en la grúa. Una por lealtad y otra por convicción. Pero yo vengo a hablar de mi libro.
y vengo para de mi libro. Yo he dicho anteriormente, el primero que hago es que con mi honor no se juega, ¿vale? Y yo quiero hacer nada más que dos premisas que yo sé que informativamente se va a hacer con la gente que tiene que escucharlo. A mí nadie me puede tachar de pesetero cuando don Manuel Rodríguez Méndez, que era alcalde, él sabe que yo perdía dinero 45.000 pesetas todos los meses. Por cierto, ese tertuliano que pone el Partido Socialista y que es capaz de dar noticias sin contrastarlas, mintiendo, y diciendo que efectivamente al anterior alcalde estuvo 4 años, la diferencia que hay es que estuvo 4 años y lo echó el pueblo de Linares. Lo echó el pueblo de Linares, don Manuel. Lo echó el pueblo de Linares, no como a Juan Fernández, que lo va a echar a su propio partido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no quería entrar en algo y es decirle, porque vosotros me conocéis de muchos años y yo no soy mal hablado. Intento la apariencia guardarla. Pero digo a la señora Pilar, usted es una mala persona. Una mala persona porque viniendo de Jaén, en el coche con Juan Fernández, le dice, ten cuidado con Juan Sánchez y Dani que te van a traicionar. La traidora eres tú, Pilar Parra. La traidora eres tú, Pilar Parra. ¿O recuerdas también el día que a las 12 de la noche tuve que bajar en una reunión? Por cierto, que estaba usted en el bar, ¿eh? Estaba usted en el bar, en el... Bueno, no voy a dar el nombre por no hacer publicidad. Estaba usted en el bar. Deje usted ya de interesarse por sus intereses, por su dinero y por su culo. Y por cierto, usted tiene que preocuparse por otras cosas, que también será denunciada dentro de poco por algo que uno, que está en la ejecutiva ahora con usted, denunciaba muchas veces. Con piedra, no sé qué. Usted sabe del que hablo.